Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La justicia de Bolivia rechazó procesar en calidad de expresidenta Áñez. La medida habría supuesto un beneficio en el juicio de la exmandataria, quien se encuentra detenida desde el marzo y denunció ser víctima de todas las cosas que están pasando en cuanto a la política. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios frente a esta información. Vamos en viaje, vamos en vuelo con la noticia. La justicia de Bolivia rechazó este jueves un recurso presentado por Áñez para ser procesada en un juicio de responsabilidades y no ante la justicia ordinaria al reclamar que se considerase su calidad de exmandataria. La Sala Penal Segunda del Tribunal de La Paz descartó esta opción. Según recoge el periódico boliviano Los Tiempos, mientras el equipo de Áñez denunció que la justicia en el país sudamericano está sometida al poder. A través de un mensaje en el perfil de Áñez, ella y su defensa manifestaron su desacuerdo con la decisión de la justicia boliviana y denunciaron que es víctima, al tiempo que lamentaron que la expresidenta siga detenida sin delito. Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo, acusada de sedición, entre otros delitos por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, en lo que se ha denominado caso golpe de Estado. En el marco de este caso, la expresidenta tiene abiertos varios procesos, algunos por la vía ordinaria de la justicia, mientras el gobierno de Bolivia ha impulsado cuatro juicios de responsabilidades. La exmandataria intentó irse a mediados de agosto en pleno deterioro de su estado de salud, según denunció su círculo más cercano. La reclusión de Áñez ha estado marcada por sus afecciones de salud y su insistente pedido de un beneficio procesal. El director del régimen penitenciario de La Paz, Franz Laura, informó en septiembre que Áñez fue sancionada con 3 días sin visitas por no haber asistido a una audiencia virtual. ¿Qué opinan de esta información? Los invito a que se queden hasta el final de este video porque tenemos noticias muy importantes para usted. Recuerde que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. Estaremos también muy al tanto de todos sus comentarios y gracias por dejar un like. Esto es Noticias al Día. O sea, un contacto vía Zoom con el gerente regional de la aduana nacional en Santa Cruz, el señor Víctor Camacho, que ha sido hoy denunciado por un grupo de militantes del movimiento al socialismo que llegó hasta las puertas de su domicilio, hasta las puertas de la aduana nacional para denunciar que el señor Víctor Camacho sería el cabecilla, dice el señor Ezequiel, de una red de corrupción y de extorsión en la aduana nacional, además de haber sido funcionario del gobierno transitorio o pitita de la señora Jeanine Áñez. Señor Camacho, buenas noches. ¿Qué tiene que decir usted? ¿Ha escuchado usted las declaraciones del señor Ezequiel? Pero además, me imagino que ha podido ver la protesta que se ha llevado a cabo la jornada de este jueves en las puertas de la aduana nacional. Buenas noches, querido Junior. ¿Cómo está? Primeramente agradecido con su canal televisivo. Y bueno, al respecto, es evidente, pues, ¿no?, las imágenes y las declaraciones de este señor, que son más desubicadas, pues, ¿no es cierto?, a tratar de manchar mi integridad, ¿no es cierto?, como profesional y como persona idónea que soy y transparente, porque toda vez que mi persona como funcionario público ya está en unos 17 años, efectivamente, en el tema público. Y habiendo pasado, esta es mi 12ª institución pública que estoy atravesando, y con la experiencia que tengo, no está uno, pues, ¿no es cierto?, para realizar ciertos actos incoherentes, corruptos, ¿no es cierto? En ese sentido, querido Junior, aclarar que este señor de nombre Fran Reinaldo Ezequiel Paniagua, ¿no?, en realidad político frustrado, ¿no es cierto?, y lamentablemente sigue perteneciendo a nuestro instrumento, ¿no? Triste, ¿no? Pero yo aclararle que el día de hoy, habiendo escuchado las declaraciones del citado señor, acudí en forma inmediata a la Contraloría General del Estado para poder sacar nuevamente mi solvencia fiscal con fecha de hoy, 23 de septiembre a las 2:20 del día me lo entregan, ¿no es cierto?, firmada por las autoridades competentes, donde establece que el señor Víctor Camacho no certifica requerimiento escrito
no figuran los registros de requerimiento de pago de acciones judiciales, querido Junior. Asimismo, para demostrar que quien le habla es una persona transparente y coherente, he sacado el certificado de antecedentes penales, el REJAP, ante el Poder Judicial, el mismo que está también fechado con fecha de hoy, 23 de septiembre del 2021, donde establece que no registra antecedentes penales en contra de mi persona, ¿no es cierto? Asimismo, querido Junior, para ir más allá y demostrar a este señor que lo que está diciendo son incoherencias en contra de mi persona, he acudido al Poder Judicial para sacar el certificado de no violencia, el CIPASE, también que está fechado con fecha de hoy, el mismo que certifica y establece que no registro antecedentes penales referidos en contra de mi persona. Entonces, aclarar a la opinión pública, querido Junior, que la presidenta ejecutiva, ¿no es cierto?, Karina, a través de los lineamientos que nos ha inculcado de manera transparente, las líneas y directrices que tenemos que manejar nosotros como servidores públicos tienen que ser transparentes, darle celeridad a los actos administrativos en su despacho, ¿no es cierto?, en las administraciones, como así también en los trámites administrativos que los operadores desempeñan. Don Víctor Camacho, dos apreciaciones puntuales. ¿Trabajó usted con el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez? ¿Es cierto que ocupó el cargo de asesor jurídico o de repente usted venía trabajando ya desde hace 5, 6, 7, 8 años o 2 años atrás y bueno, tuvo la suerte que no lo despidan de repente, ¿no? Y punto segundo, el señor Ezequiel lo acusa a usted de ser el cabecilla de una red de extorsión y de corrupción al interior de la aduana nacional. Si no es así, ¿va a iniciarle usted procesos penales a este señor? Querido Junior, respondiendo a su primer punto, si es que yo fui parte del gobierno transitorio nefasto del golpe de Estado, totalmente negativo, querido Junior, ¿no? Totalmente. Fuera de lugar en la apreciación de este señor Reinaldo Ezequiel Paniagua al decir que Víctor René Camacho Rodríguez, con carnet de identidad 53.99.708, haya sido parte de este gobierno transitorio. Me gustaría que él exhiba las pruebas, así como las exhibe, algo que no tiene fundamento ni lugar alguno. Si bien mi persona ha venido trabajando como miembro del instrumento político, ¿no es cierto?, más IPSP, y como usted lo dice, capaz he tenido la suerte de que entonces en el gobierno de facto no me despidan, ¿no es cierto?, pero yo he venido trabajando con el instrumento hace muchos años y claramente parto de mi comandante, lo que es Chato Peredo, ¿no es cierto?, partimos de ahí, ¿no? Entonces, al segundo punto, que si es que yo soy cabecilla de una red de extorsión, totalmente falso también, querido Junior. Toda vez que mi persona es la persona más transparente y prueba de ello son los documentos que le he presentado y le he exhibido, el certificado de antecedentes penales, la solvencia fiscal, ¿no es cierto? Y asimismo también el CIPASE, donde establece que yo no tengo proceso alguno, querido Junior, ¿no es cierto?, ante el Poder Judicial, un proceso alguno en vía administrativa. Entonces, mi persona, como se siente dañada y denigrada, voy a iniciar acciones penales contra este señor y voy a llegar hasta lo último, querido Junior, hasta que se le trate, así como me ha dañado, ¿no es cierto?, públicamente, ante los medios televisivos, voy a hacer que se le trate ante los mismos medios, ¿no? Yo lo voy a ver en el banco de los acusados, querido Junior, voy a llegar hasta lo último. Muchas gracias, don Víctor Camacho, por haber conversado con nosotros respecto a esta acusación que ha hecho el señor Reinaldo Ezequiel. Vamos a... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.